Hi everyone, me pueden confirmar, por favor, las personitas aquí presentes que me escuchan y me ven correctamente? Yes teacher. Sí. Okay. Yes. Good afternoon. Gracias. Good afternoon. It's good to see you. I'm so glad to see you right now. Um, I am the teacher. I'm going to be and in this level, this is pre-intermediate number one. Este es pre-intermedio número uno. So, um, well, antes que nada me voy a presentar, pero les quiero presentar mi pantallita para que ustedes me conozcan, conozcan quién soy, lo que hago y eh, quién les va a guiar en este proceso también. Eh, Disculpadme que me conecté dos minutitos después, vamos a terminar dos minutitos después también, pero es porque el, yo tengo una clase antes y no sabía si tenía que, que comenzar a eh, esperar a que se grabara y luego comenzar. Entonces, sorry, this is my first day right here, es mi primer día Aquí. Dije que saliera de ahí. Pero. Sorry. <risa> Uy, <risa> so we're about to start. Okay, vamos a comenzar <laughs> entonces. En este momento les presento mi pantalla. Avísenme, por favor, cuando la puedan ver. Y vamos a comenzar esta clase de una vez. Veo que aquí hay más, eh, hay poquitas personas. Había más personas en la otra. Ok. So les presento mi screen. Ustedes me avisan cuando la puedan ver. Ya le veo. Hola. Yeah, Hola. Good night. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Okay, it's good to see you guys. Okay, before to start, we're going to see something about um these these. This class, ¿ok? Vamos a ver algunas cosas como generales sobre la clase. Entiendo que ustedes ya tienen un ratito llevando clases aquí, o si no, pues vamos a tener esta introducción. Um, before of anything, I need to introduce myself, right? So you can know your teacher. Me voy a presentar para que ustedes conozcan quién es su maestra, quién es la persona que les va a impartir y les va a guiar en este camino del aprendizaje en un idioma, en este idioma nuevo, right? So um I am Abigail Castellanos you can tell me Abby or teacher Abby it's okay for me if you don't want to tell me only teacher yeah you can tell me Abby because my diminutive, and diminutivo y me gusta que me digan así. teacher Abby it's okay for me and I am a student uh, currently I'm studying um uh, I'm studying so um soy estudiante universitaria a la carrera de relaciones internacionales en la Universidad del Salvador Eh, estoy graduada del idioma inglés de United Languages Academy, que es una academia que ahorita ya no existe, pero en su momento existía y era una muy buena academia, era virtual, y así terminé de aprender inglés. Eh, tengo experiencia laboral dando clases eh, durante dos años en una academia que se llama Alpha Idiomas Academy, que fue mi anterior trabajo antes de estar en inglés corporativo eh, con Forbes. Um, ya tengo experiencia manejando grupos de niños, de adultos, adolescentes, incluso personas de la tercera edad. He tenido una diversidad de población con la que he trabajado, así que me adapto muchísimo a los participantes, right? A las personas que están aquí conmigo, y comprendo que todos tenemos un proceso distinto y que todos aprendemos distinto, así que créanme que yo me voy a adaptar a lo que ustedes necesitan de mí, ¿okay? lo que ustedes necesitan que yo les guíe. Entonces, eh, como les digo, este es como mi pequeño perfil, mi, pequeño, mi pequeña biografía para que ustedes conozcan quién es la persona que les da clases. And this is me, this is me, okay? So, this is my experience, right? Van a ver que tengo ya un poquito de, de, de manejo, del, bueno, yo tengo el manejo de los temas, del grammar y todo eso, así que eh, voy a guiarlos durante este, este módulo. Eh, no sé si estaré con ustedes el siguiente si me van a asignar a alguien más a, a, a algún otro, but en este módulo yo seré su guía, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas cosas generales que necesito que ustedes sepan sobre eh, sobre las clases para que podamos ir todos de la mano. Ah ya hay más participantes ya se están uniendo. Hi everyone, I'm Teacher Abby, it's good to see you. Pero si no escucharon soy Teacher Abby y yo les voy a estar guiando en este proceso. So, first of all, I need to know if you are in WhatsApp group. Necesito saber si todos ya están en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien? Yes, que... I am. Oh. Yes, yes, I am. You are, okay. ¿Hay alguien que no? ¿Alguien yes, que necesita el link? ¿Se lo paso por chat? No, todos están. Okay, perfecto. Si alguien eh, tiene algún problema, igual con la personita con la que se contactó para entrar a las clases de inglés, también le puede compartir el grupo de WhatsApp, esa personita. So, um... El grupo de WhatsApp es específico para detalles, algún anuncio, algo que yo necesite compartirles, por ejemplo, si necesito mandarles un PDF o recordatorios, o por ejemplo, cuando hay festivos para recordarles que ese día no hay clases, cosas así. Es más que todo para que mantengamos una comunicación efectiva. Entonces necesito que todos estén en el grupo, en dado caso de que pues ustedes necesiten algo. También si tienen alguna pregunta, les están haciendo... Eh, su plataforma y tienen alguna pregunta la quieren hacer allí en el chat podría contestarles yo y hay otras personitas también del equipo de inglés corporativo que estaremos por aquí eh, auxiliándoles en este proceso entonces si tienen alguna pregunta también la pueden hacer por el chat que ¿okay? este chat es específicamente para esto anuncios dudas eh, pasar material algo parecido ¿ok? entonces necesito que todos estén en el grupo lo siguiente es las tareas y evaluaciones Ok, necesito que me pongan mucha atención en esto. Vamos a, bueno, como ustedes saben, es necesario obtener un 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ustedes tienen una plataforma que, como yo entiendo, ya les compartieron el link de la plataforma y están registrados en el curso específico que es preintermedio número uno, ¿right? Preintermediate number one. So. Eh, la plataforma se va a trabajar, ya les voy a compartir una esquemita como lo vamos a ir trabajando, pero necesito que ustedes sepan que necesitan el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar este curso. que ¿Okay? al menos el 80% en promedio. Eso quiere decir que ustedes necesitan trabajar la plataforma y eh, cursarla pues satisfactoriamente. Si tienen alguna pregunta, para eso estoy aquí, soy su guía y les voy a ayudar en lo que pueda. Las tareas que vamos a realizar, esas tareas y evaluaciones que se ven aquí, están en la plataforma. Se recomienda trabajarlas después de cada clase. Yo entiendo que esta clase es bien tarde, es de 9 de la noche a 10 de la noche, por lo tanto, ustedes van a estar bien cansados cuando termine, así que yo entiendo que no la puedan realizar a las 11 de la noche, por ejemplo, pero sí podrían hacer la lección de hoy, por ejemplo, comenzar mañana, ¿sí? A modo de no irse retrasando. Ok, yo necesito, ustedes pueden ir adelantados, pero no retrasados. Yo necesito, porfa, y perdónenme si les hago pushing aquí, que ustedes trabajen la plataforma, porque esto es esencial para que ustedes realmente logren eh, co eh, conseguir su, su certificación al final del curso. Ok, entonces todas esas tareas de los temas ya tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, porque todo este registro que se hace de las tareas y de la plataforma se envía a INSAFORP semanalmente. Se les da este registro a ellos. Por lo tanto, yo necesito que ustedes vayan llenando según yo les vaya indicando. Ya les voy a explicar cómo les dije cómo vamos a manejarlo cada semana. Pero necesito que lo que les corresponda por semana lo hagan esta semana antes del viernes en la medianoche. ¿Ok? Vamos a tener clase eh, cuatro días a la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Ok? Cuatro días a la semana. Si en algún dado caso tenemos un día feriado, of course, tenemos días feriados, como por ejemplo el primero de mayo, que es el día del trabajador, o el 10, que es el día de la madre, eh, vamos a tener pues eh, nuestro feriado, entonces no vamos a tener clase ese día. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros necesitamos cumplir cuatro clases a la semana. ¿Ok? Cuatro. Si en dado caso, por ejemplo, el primero de mayo cae un miércoles, que hay un miércoles. Nosotros tenemos clase los miércoles, pero como ese día es feriado, no vamos a tener clase. Lo que vamos a hacer es que vamos a correr esa clase. Entonces, sí tendríamos clase ese viernes. Tendríamos clase lunes, martes, jueves, viernes. ¿Por qué no tuvimos el miércoles? No sé si se comprende. ¿Hay alguna pregunta sobre esto que acabo de explicar? No sé si se comprendió. ¿Cómo vamos a manejar yes. eso? Sí, perfecto. Ok. Entonces, todo el material de apoyo eh, o cosas extra que ustedes necesiten o que yo les vaya a compartir, que sé yo, si les hago una lista de Frequency Vapors, por ejemplo, que es lo que les estaba explicando a mi grupo anterior y ellos estaban viendo los Frequency Vapors, entonces eh, les puedo pasar un link aparte. Entonces, estas cosas serán compartidas por mí en el grupo de WhatsApp. Por mi persona, en formato siempre digital, PDF para que ustedes lo puedan tener siempre a la mano. Y esto es más que todo por si algo surge y algo necesito que ustedes tengan a la mano, por ejemplo. Ok. Eh, vamos a ver entonces cómo se distribuye esto de la plataforma. Ustedes creo que ya todos tienen acceso a la plataforma de. de. de inglés corporativo. Eh, de preintermedio número uno, y vamos a ver que se cumplen cuatro semanas. Les decíamos, son cuatro semanas y cuatro clases cada semana. Ok, cuatro, cuatro. Por lo tanto, la semana uno, ustedes van a hacer la sección uno y la sección dos. Ok, la sección uno y sección dos que están en el, en el curso al que ustedes ya están in, inscritos en nuestra plataforma. La semana dos, vamos a hacer la sección tres y un midterm, que es como una mini evaluación, como una actividad o un. Eh, mini laboratorio, más o menos. La semana 3, vamos a hacer la sección 4 y yo les pediría, yo les pediría que si pueden ir adelantando la semana 3, la, sem, eh, la sección 5. Yo sé que eh, quizás hacer dos secciones en una misma semana a veces es un poco más pesado que hacer una sola, pero uh, para que vayamos saliendo con el tiempo, por los temas, todo el temario que tenemos, vamos, yo les pediría, ¿sí? que comenzarán desde la semana 3 a trabajar la sección 5 para que ya estén tranquilos y puedan estudiar para el final exam que también está en la plataforma de aprendizaje, ¿ok? Siempre va a estar todo esto está en la plataforma. Todas las secciones distribuidas por semanas incluso están ahí en la plataforma. Entonces, ustedes van a trabajar de esta forma. Semana 1, sección 1 y 2. Semana 2, sección 3 y el midterm. Semana 3, sección 4, y si pueden adelantar la sección 5, sería lo best. Y el final exam, la semana 4. ¿Okay? Esta va a ser la manera en que vamos a trabajar. Son las cuatro semanas que dura el módulo. Todo lo van a encontrar en la plataforma, y ya saben que si tienen alguna o una pregunta, pueden anotarla ustedes van a estar realizando su plataforma en casita o en su trabajo, en donde ustedes lo realicen, pueden anotar su pregunta y en la siguiente clase compartírmela. Eh, yo hago, yo haré mis clases dependiendo de la plataforma, yo puedo, yo tengo acceso a su plataforma, por lo tanto puedo ver eh, lo que toca ver y todas estas cositas, entonces yo voy haciendo mis clases o voy planificando mis clases conforme a esto. Sin embargo, si ustedes tienen algún tema específico que hayan visto en la plataforma que no entendieron y yo no lo haya mencionado, porque a veces son muchos temas y priorizo algunos, eh, pueden decirme, teacher, fíjese que en la plataforma está eh, los, I don't know, los frequency adverbs, y no los entiendo. ¿Podría explicarlos? Y yo con gusto les explico o, y, o lo hago en la siguiente clase, le armo una clase específicamente para eso. es El punto es, Ir ayudándoles a ustedes en lo que se les presente dificultad, ¿ok? La plataforma eh, ya trae prácticamente todo y yo soy el apoyo que los va a guiar, que ¿ok? Soy su apoyo. Soy el quien les va a tratar de explicar esas cositas que usted eh, va a ver por ahí y quizás no pueda entender, entonces yo les voy a explicar. Y no tengan miedo, please, esto se los digo a todos mis alumnos cada vez que inicio clases, porque yo sé que a veces... Yo fui estudiante de inglés, así que... Yo sé que a veces se puede tener un poquito de miedo en participar o en equivocarse. Eh, entiendo lo que se siente tener miedo a equivocarse. Por eso les quiero decir a todos que se sientan en la completa libertad de equivocarse sin miedo porque aquí nadie les va a juzgar. ¿okay? Yo fui estudiante al igual que ustedes y yo aprendo al igual que ustedes. Créanme que los, creo, yo creo que los idiomas son algo que se prenden toda la vida no uno nunca termina de aprenderlos incluso a veces en español me cuesta algunas cosas entonces yo digo como well yeah I don't know all about English I don't know all about the Spanish but I'm doing my best and I'm doing my job okay hago lo mejor que puedo por ustedes y yo les prometo me comprometo que si algo en algún momento no lo sé porque of course soy humana y este no es mi primera eh, no es mi primera lengua si algo no lo sé prometo investigarlo y eh, explicárselos de una manera que ustedes puedan entender. Así que don't worry con los mistakes, no se preocupen con los errores, esos son parte del aprendizaje y no quiero que nadie se quede como con miedo a hablar porque tiene miedo de que la respuesta esté mala. Si hay algo malo, pues lo corregimos y de eso se trata. Okay, I'm here for you, yo estoy aquí para ustedes y necesito que tengamos esa confianza de ustedes conmigo, eh, de mí misma con ustedes, right? So, así vamos a distribuir esta parte de la, de la plataforma. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la plataforma? Eh, yo tengo problemas con la plataforma. Ok, pero ¿tiene problemas para ingresar? ¿O? Sí, problemas para ingresar. No me agarra el correo no sé por qué. Ok, Hazel me dijo Hazel, ¿verdad? Sí. Hazel Alexandra. Ok, le voy a tomar nota y le voy a preguntar a mi jefe, Hazel Alexandra, porque eh, usted debería tener un total acceso a la plataforma. Entonces, eh, también podría usted comunicarse con la persona que le brindó el, el, el link para poder entrar a clase. Puede comunicarse con esa persona y explicarle también eh, que está teniendo problemas con, con la plataforma. Yo no tengo en sí la herramienta para manejar la plataforma en sí, pero eh, sí puedo comunicarlo para que el soporte técnico le ayude a ver a usted qué es lo que está fallando, porque usted no puede entrar, ¿ok? Entonces si sí, puede comunicarse con la personita que le brindó el link de asistente de perdón de la clase, eh, estaría cool. Si no, yo igual se lo voy a mostrar a mi, a mi, a mi jefe para que él sepa que hay alguien que pues está teniendo problemitas. No sé si hay alguien más que Hola, teacher. ¿Y es mi nombre es Wilmer. Uh -huh. eh, yo nada más quiero acotar algo. Cuando yo entré, uh -huh. eh, bueno, el password que me habían puesto es 12345, pero no me dejaba entrar. Entonces probé con el password de mi correo y tuve acceso total. Qué raro. Sí. Ajá. Eso está, está bien raro, porque la, la contraseña genérica es la misma para todos, entonces creo que todos Ajá. utilizan lo mismo. Cuando usaba el 12345, no me dejaba uh -huh. entrar. Okay. Y entonces dije: Yo voy a probar con mi password y probé y entré. Ok. Solamente eso. Pero sí entra Hola, buenas noches. Sí. Ok, Pero, permítame, solo permítame un momento. Wilmer okay. Armando, ¿verdad? Sí, Sarabia Burgos. Wilmer Armando, lo voy a anotar por aquí para que no se me olvide. Armando. Sarabia Ok. Lo voy a consultar. Gracias. Ok. Pero si puede entrar, es más que perfecto, ¿verdad? Right? Está Gracias. raro que, que no le agarre la contraseña genérica, pero si puede entrar okay. a la plataforma, es lo importante. Ok. Lo importante. Gracias. Okay. ok. Gracias. Ok. La, la siguiente personita, discúlpeme que le haya, sí. que haya pausado. No, no, no no se preocupe. Este, yo entré tarde por lo mismo, porque no me agarraba el password. Eh. Tuve que preguntarle a la persona que me estuvo ayudando con la inscripción uh -huh. y me mandó, no sé por qué razón, me lo, me lo volvió a mandar y ya pude entrar. Uh -huh. Entonces, por eso es que entré tarde y, y entré a media, a media explicación de la de, 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 de forma de, de evaluación y todo eso. Ah, ok. ¿Necesita usted que le, que le explique de nuevo esta parte de la... De la plataforma? No, o sea, no sé, no sé, la verdad, yo sí, yo, yo sí tengo acceso eh, tranquilamente a la, a la plataforma, uh -huh. digo, no sé, eh, solo que entré cuando creo que están hablando de las la, la, la formas de evaluación y todo eso. Ah, ok, ok, sí, sí, entonces no se preocupe, no se perdió perdido mucho, simplemente. O si no me manda una, una, una nota de voz a mi WhatsApp, no sé. Eh, la clase, para... Eso, eso les quería decir también, la clase queda grabada. Entonces, yo ah, les voy a compartir, okay. no sé si ya les compartieron el link de YouTube, pero si no, les voy a compartir. Sí, hay un link. Ok, perfecto. Entonces, uh -huh. ahí yo a más tardar el siguiente día subo la clase, ¿ok? Yo espero, okay. de hecho, subirla hoy después de la clase. Espero subirla. Si no, okay. si algo me pasa, prometo que a más tardar mañana en la mañana la clase ya está subida. Entonces, ahí usted lo puede revisar y va a ver. Esto, esto lo voy a volver a ver ok ok perfecto thank you me, gracias muy amable my pleasure ok um, anyone else, alguien más tiene alguna pregunta respecto a esto creo que hay un chat a mí no me pide contraseña solo me pide registrarme está bien y solo Hazel está teniendo problemas, ok. Entonces, Geisel, please comuníquese con la persona que le ayudó también en el proceso para que esta persona también se contacte con su parte técnico. Igual lo voy a reportar, pero haga este eh, eh, haga esa comunicación para que puedan resolverles toda la plataforma, por favor. Ok. Hey. Excelente. Gracias, Hazel. Vamos a pasar con la siguiente entonces. Normas de convivencia, que es muy importante en toda clase, right? Normas de convivencia. Vamos a tener el botón silencio, que es este botoncito que ustedes ven acá, que es mute, que es para, para apagar su micrófono. Yo necesito que todos tengan apagado su micrófono cuando yo estoy explicando o cuando algún compañero está hablando y para que no interfiera el ruido, ¿ok? Más que todo para que no interfiera el ruido. Así que siempre que usted no esté participando, necesito que su botón esté en mute, en silencio, ¿ok? Esa es una norma de convivencia. Eh, la lista de asistencia no aplica en este caso. Eh, usted sí necesita estar al 80% de las clases, sin embargo, yo no le voy a pasar lista, Que ¿Okay? Yo eh, no le voy a pasar una lista tal cual. No me lo pidieron para este grupo, no me pidieron hacer una lista de asistencia, entonces no les voy a pasar lista al principio. Por lo tanto, eh, dentro del video quedará quienes están en clase, ¿Okay? Si usted entró tarde, pero entró, aquí va a quedar. Entonces, aquí, aquí se lo voy a ver ok, entonces no tengo una lista de asistencia tal cual, pero sí les recuerdo que necesitan 80% de eh, satisfacción de la plataforma y haber entrado a clases para poder completarlo ok, su nombre completo por favor siempre tengan el nombre completo en su, en su usuario, en su user, por favor para que yo les pueda ver, así como a Hazel que le di un nombre completo y así así les puedo ir viendo, Así, no les prometo grabarme su nombre de una sola vez porque pues Necesito avanzar un tiempito, pero prometo que de poquito a poquito me voy aprendiendo nombres y voces. Ya tengo experiencia en aprenderme nombres y voces. Eh, la cámara encendida, ¿ok? Es más fácil que nosotros tengamos una interacción cuando yo los veo y ustedes me ven, si ustedes me ven explicándoles aquí. Eh, entonces eso significa que hay una mejor comunicación, así que necesito que tengan esta cámara encendida para que nos podamos. Que sí, que sea, que no sea aburrido, pues, como otras clases que es usted solo. Está huyendo toda la clase y no lo, no, no lo veo, ni usted me ve a mí. Así que tengamos esa camarita encendida para que sea una clase participativa y que sea activa, right La participación activa es una norma de convivencia. que okay? Yo les voy a pedir participaciones porque ese es el punto de nuestra clase. Les voy a pedir siempre participaciones. Les voy a decir, hey, um, I don't know, hey, sir, ayúdame con tal cosa, léame tal cosa, dame un ejemplo, no sé qué, aquí, allá. Dependiendo del topic. So, una participación activa es importante. Para eso es la clase desenvuelva y practique su inglés conmigo. ¿okay? El uso de los chats, ¿okay? el chat de WhatsApp, ya les había dicho para qué funcionaba, eh, de qué manera lo vamos a utilizar y también saben que pueden utilizar eh, este chat que tenemos acá en dado caso de que yo estoy, eh, no sé, no me quiero interrumpir mientras estoy dando una, un, un, una explicación y usted necesita hacer una pregunta, la puede poner en el chat y luego la veo, pero también... Les sugiero que en algún momento levante la manita y me haga la pregunta, por si no logro ver el chat, ¿ok? Porque solamente estoy como concentrada en la clase, entonces a veces no veo el chat, ¿ok? ¿Sí lo podemos usar? No les digo que no, simplemente les digo que eh, yo preferiría que me levanten la mano y me hagan la pregunta directa, ¿sí? Siempre levantar la mano, que es, mi, es la siguiente norma de convivencia. Hay un botoncito que ustedes pueden ver, lo tienen por ahí, que son las reacciones. Ustedes levantan la manita y yo aquí me aparece, tantas personas levantaron la mano. Y así voy que como escogiendo, por ejemplo, eh, voluntarios. ¿Quién quiere decirme tal cosa? Levante la manita y yo le digo, well, Hazel, ayúdame con esto ya. Y así. Y siempre mantener el respeto, que ¿okay? ya esta es la última. Respeto para todos, ok. Yo sé que aquí eh, todos tenemos procesos distintos en aprendizaje. Algo que, que he aprendido en esta, en esta carrera, en esta en profesión. En... No soy maestra de profesión, pero no es mi profesión en sí, es mi carrera. Pero tengo experiencia en esto, entonces he aprendido que todos mis estudiantes son distintos. Todos, cada uno de ustedes son distintos y todos llevan un proceso distinto. Algunos, algunas cosas se les van a hacer más fáciles, a otros no. Otros topics van a ser difíciles para algunos, pero quizás para otros sean sencillos. Entonces, yo quiero que siempre mantengamos el respeto, ¿ok? Si un compañerito no entendió, me puede levantar la mano y decirme, teacher, yo no entendí lo que me acaba de decir, me lo puede volver a explicar. Yo con gusto le explico. Si un compañerito, eh, un compañerito, una compañerita, eh, no sé, no entendió algo, necesita que yo le ayude también. Por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio y estamos haciendo preguntas. Si usted necesita mi ayuda, también puede pedírmela. Ok, no tenga miedo de hablar y no vamos a ir a respetar a nadie. El respeto va a ser esencial en esta clase. Ok, respeto para todos porque todos estamos en un proceso de aprendizaje. Estas son nuestras normas de convivencia. Ok, eh, más que todo, eso serán las normas de convivencia. Tengo, ay, se trabó la compu. Perdónenme si en algún momento se me traba la compu. Eh, como les decía, este es un resumen completo de todo lo que les acabo de decir. Voy a, les voy a dar la retroalimentación. ¿okay? Asistencia al 80% de las clases. Yo necesito que usted esté al menos el 80%. Sí, al menos el 80% de nuestras clases tiene que estar aquí y tienen que participar. ¿Ok? Para que usted pueda probar el curso. Aparte de la plataforma, la asistencia a clases es importante porque así yo le puedo guiar y así, si usted tiene alguna pregunta, la plataforma está bastante completa, así que eh, si usted tiene alguna pregunta de la plataforma, más que todo de los topics que en sí de la plataforma porque lo técnico de la plataforma no lo manejo yo, el inglés sí. <laughs> Entonces, eh, usted me puede hacer la pregunta, yo con gusto les explico, si no pues, me hace la, la respuesta en el instante, yo me prometo yo prometo que yo voy a investigar y luego les doy la respuesta. El avance y desarrollo en la plataforma de aprendizaje según lo, la calendarización que ya les compartí, que la teníamos por acá. Sí, ya la habíamos visto: semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, tenemos las secciones. Eh, les pedía que si podían eh, comenzar la sección 5 un poquito antes, y podían empezar en la, en la semana 3 de una sola vez para que al final solo queden con el examen final, sería cool, sería lo ideal. Yo sé que ustedes van a manejar ahí su tiempo y van a ver cómo les queda mejor. Yo se los pediría, pero también es que ustedes lo vean por ahí. ¿okay? Eh, que comiencen la sección 5, siempre en la semana 3, más o menos. Sé que a veces en las dos secciones en una sola semana puede ser un poquito pesadito, pero también requiere trabajo y requiere mucho esfuerzo al aprender cosas nuevas, como un idioma. Entonces, lo vamos a hacer de esta forma. La calendarización es algo que ustedes tienen que seguir. El inicio de clases, que es ahorita, el 17 de abril, estamos iniciando clases. A partir de ahorita, en el horario ya establecido, siempre van a ser, uy, perdónenme, siempre van a ser de las nueve de la noche a las 10 de la noche. Si yo me conecto uno o dos minutos tarde, vamos a terminar uno o dos minutos tarde, ¿ok? No se preocupen, que siempre es una hora completa. 60 minutos, como tenemos aquí, duración de 60 minutos, la clase, ¿ok? Siempre una hora completa. Vamos a tener la cámara encendida, como ya les explicaba, los quiero ver a todos. Yo casi no les veo porque yo estoy compartiendo pantalla, pero es importante que ustedes se vean entre ustedes y me vean a mí. Así que la cámara encendida en los horarios establecidos, siempre durante la hora completa. Trabajar la plataforma, los ejercicios de plataforma de clase, ¿ok? Todos los ejercicios que están en la plataforma tienen que ir haciéndolos. Si tienen alguna pregunta, ya saben que me la pueden hacer. También pueden dejarlo en el chat de WhatsApp en dado caso de que eh, necesiten ayuda en algo. Si no soy yo las que les conteste, le puede contestar a alguna otra persona del team eh, de inglés corporativo que nos están apoyando, ¿okay? Si no en clase también me lo pueden hacer y yo con gusto. Y al final ustedes obtienen su diploma, habiendo cumplido todos los requisitos, usted obtiene al final su diploma. Ok, entonces estas son prácticamente las políticas de asistencia para que usted obtenga un diploma y pueda eh, terminar satisfactoriamente el curso. Entonces quisiera saber, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre todo lo que hemos dicho? Alguna inquietud. Anything I can do for you? Sin preguntas. No. No questions. Creo que nadie tiene preguntas. That's perfect. Ok, eso, eso quiere decir que todo quedó perfecto, que quedó súper explicado. So, um, habiendo terminado esta explicación de la plataforma, de cómo funcionan las clases, de cómo van a ser los horarios y todas estas cosas, les recuerdo que va a quedar el link de YouTube, en dado caso usted un día no se pueda conectar a clase porque estas cosas pasan, puede surgir una emergencia, algo que... De fuerza mayor, por lo que usted no pueda estar, se enfermó o algo, entonces eh, la clase va a estar grabada y va a estar en la lista de YouTube, eh, esa playlist que ya se les compartió. ¿Ok? Entonces ahí la pueden buscar. Si usted no estuvo en la clase, fácilmente va a la playlist, busca el día y ahí le da clic y ya escucha la clase. ¿Ok? Así vamos a hacer. So, um, sin nada más que decir, como ya no tenían preguntas, vamos a continuar. So tenemos un reading time. Vamos a comenzar con el primer topic, guys. This is where are you from? And I really like this topic because we can talk about um our countries, right? We can talk about the country um you were born in. So we're going to talk about where are you from? De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Dónde naciste, right? Where, where are you from? ¿De dónde eres? Entonces so vamos a tener un pequeño reading. Les voy a detener la pantalla y les voy a volver a compartir porque creo que no hay otra. Ok, avísenme cuando puedan ver mi nueva pantalla. que ya le estoy, estoy compartiendo, avísenme cuando la puedan ver. Screen. ¿Ahorita la ven? Sí. Yes. Yes, yes. Okay. Vamos a comenzar entonces con esta pequeña lectura, ¿ok? Esta pequeña lectura que es una conversación entre dos personas sobre el topic Where are you from? Entonces, quisiera dos voluntarios para ayudarme a leer. Dos voluntarios, uno que sea David y otro que sea Beth. Levánteme la manita. Raise your hand. Susan, Vanessa, Castillo Rivas. Ok, Susan, mm. usted va a ser David. Ok, levánteme la manita otra persona. Manita, ahí está la otra persona. Reina Isabel. Ok, Reina Isabel, usted va a ser Beth. Ok. okay. Okay, go go girls, comience. Okay, conversation where are you from? I am David. Hello. I am David Garza, I am new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call, call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brushing have about you i am from mexico oh i love mexico it's really beautiful thank so is brazil oh good song he is here Who's song he she is my classmate where in the same mate class where's she from Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your let's um, what's your let name again? Garcia. Actually, it's Garza. Oh, how do you spell that? H I L C A. I mean. Really <laughs> ¡Excelente! Yeah, you did it great. Ok. Applause to you. Un aplauso para las dos porque lo hicieron excelente. Thank you so much for your participation, girls. Lo hicieron perfecto. Ok. Excelente. Solo les quiero decir que math class se dice así, math class, y es clase de matemáticas. Math, que es de Mathematics. Mathematics es la palabra completa. Y, uh, Usualmente la gente solo utiliza mat para hablar. Es muy larga la palabra y le dicen solo mat. Math class es clases de matemáticas, ¿ok? Korea. Korea es Korea en inglés. Korea. Ok. Korea. This is Korea. En uh, spell. Spell. This is not. It's not spell. It's spell y significa deletrear. Ok. Deletrear. ¿Cómo como deletreas tu apellido, right? How do you spell that? Y ya deletrearon garza, Ok. Thank you so much, girls, for your participation. Excellent. Estuvo fantástico. Ok, regresemos entonces a mi presentación de PowerPoint. ¿Ya la ven? dónde from? Creo que se quitó, ¿verdad? La cerré. I'm so sorry. En este momento lo vuelvo a presentar. Ok. Avísenme cuando la puedan ver. Ahora sí. ¿Ya se ve? Yes. Okay. Yes, teacher. Discúlpenme. La quité por error. I'm so sorry. My mistake. my bad, okay, uh, that was the reading time, where are you from, you vieron esta conversation. de call me pet, que fue la primera conversación, y es de parte de la sección one de la plataforma, is where are you from, and we're going to talk about this, okay, look at this, we're going to see some continents in the world, okay, we have these continents, so, um, necesito otro voluntario que me quiera leer los continentes, Raise your hand if you want to. Raise your hand. Any volunteer? No volunteers? Oh, my God. Don't want to read? Okay. There are. Okay, amazing. Okay. Um, Susan Vanessa lo levantó primero y luego está Tamara. Okay, entonces vamos a hacer, Susan, please... Read eh, hasta aquí, hasta este puntito, y luego la siguiente personita que. Ay, perdón, se me olvidó el nombre. Eh, ¿Tamara? Sí, era Tamara. Los siguientes, ¿ok? Ok. Um, I am nervous. <laughs> you can do and it. You can. Continent in the world. Continent. America. America and Central America, North. America's of America, Europe. Europe. <laughs> yeah. Okay. Hasta ahí, hasta ahí. Thank okay. You. Okay. Good Susan. Excellent. Okay. Yo les dividí América para que supieran. En realidad, eh, el continente es América, right? Pero se divide en tres partes. Central America, okay, América Central, a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, right. Um, North America que está conformado por Canadá, Estados Unidos y México y South America que es donde está Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, right? This is South America que está dividido en tres partes. Okay, los demás no se los separé, pero vamos a que porque sí hay como subzonas, but eso es como lo, lo principal. Okay, um, Tamara, you there? Can you con Can you help me with the other ones? Okay, Europe, Asia, Africa, and I don't know how to say Oceanía in English. Okay, it's ocean. <laughs> A mí también me da risa cuando lo digo. It's like ocean, ocean. Yeah. Oceanía. Ocean. <laughs> suena raro. Yeah, I know. I know. Oceanía. It sounds weird. Yeah. Thank you, teacher. Creo que es es el continente que más raro suena. And um, it's like Asia, Africa, Europe, no suenan raros. Excellent, yeah. thank you so much. Okay, these are the continents in the world. Tenemos estos continentes en el mundo que son algunos de los que podemos hablar. For example, if I say, um, hey, where are you from? And you can say, I'm from Central America, for example. I'm from Central America. Oh, I am from America. Yo soy de America, right? I am. We are all Americans. Todos somos americanos. pero somos de America, right? Well, yo soy de America. <laughs> yo soy de El Salvador y El Salvador está en America, por lo tanto soy americana, right? This is America. So, this is the continents in the world. Uy, no veo la cosita para, aquí está. Okay. So we're going to uh continue with your class doing some questions and answers about the nationality or the city where uh, you are living now. Like uh I can say for example, do you live in Cuba? Yeah, I can ask to Tamara, for example, yo le puedo preguntar a Tamara. Hey Tamara, do you live in Cuba? Y Tamara me puede decir, eh, yeah, I live in Cuba" or "No, I don't live in Cuba." Right? Um, I can ask to Wilbur, I can ask, are you from Europe? And... Perdón. <laughs> and he can tell me, no, I am not from Europe. Or yes, I am from Europe. I am for, I am from Spain, for example. Soy, soy de espana I'm from Spain. Yeah. Is Daniel from Central America? Se pregunta en tercera persona. Is Daniel from Central America? Como... ¿Es Daniel de América Central? Right? Yes. He is. No. He isn't. Right? So we're going to do these questions. Okay? ¿Hay alguna pregunta sobre cómo vamos a hacer estas preguntas? Preguntas sobre las preguntas. Questions about the questions. No? No. Okay. So, ¿Cuál es la pronunciación de Cuba o Cuba? Cuba? Cuba. Es en inglés. Ajá. Sí, oh, es okay. Cuba en español, of course. Pero le dicen Cuba, oh. como con Q. <laughs> ok, Les Esto estoy presentando otra mi otra pantalla, que creo que aquí no puedo presentar una sola. Ok, este es mi Paint. Avísenme si lo ven. Es mi pizarra. ¿Sí? Yes. Yes, ok. Entonces, vamos a hacer esta parte de preguntas y respuestas, ¿ok? Um, para romper el hielo. ¿Quién quiere ser el primer voluntario en hacer una pregunta? ¿Ok? Hacer una pregunta. Raise your hand. Wilmer Armando Sarabia, ¿ok? Wilmer, please ask your question. Uh, where are you from? <laughs> oh, oh no, uh, where is you, uh, where is you live? Where does does you live? Ah, entonces sería where do, where you, do live? you live? Where do you live? Okay, where do you live? Perfect, okay. Um, quien quiere responder la pregunta de Wilmer? Who wants to raise your hand? No one. Ah, yes. Okay, Edgar, Edgar, please tell me your answer about this question. I live in Lopango. Excellent. Uy. What I about live you? In Excellent. What about you? Okay, I like it. I really like it. What about you? Okay, what about you, okay. what about you Wilmer? Where do you live? I, I live in San Marcos. Y, ok. Thank Excelente. Ya ven, como si sí podemos. Excelente. Un aplauso para los dos. Lo hicieron excelente. Ok. Good job. Ok. Uh, ay, no me acuerdo quién fue la personita que me respondió antes de Wilber. Will you please do a question? Me podría hacer usted una pregunta ya que fue tan valiente contestar la anterior? Es que no me acuerdo quién era. No? okay, someone no raise me a question? era. No? you want to Raise you want to a a question? No one? Oh my God. Ahí está. Byron Cortés, ¿ok? ¿Así se, ¿Así se pronuncia? ¿Byron? Yes. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Byron Cortés? I, I don't know if you're not talking, but I can't hear you. No sé si Byron me está hablando, pero no lo escucho. No se escucha. ¿Pero sí me está hablando? Así ah, veo, Byron tiene su, su micrófono apagado. No lo escucho. Ok. Um, en lo que Byron soluciona su problemita, otra personita que me des la mano y me diga, me haga una pregunta. Es haga una pregunta. Raise your hand. Si no, los voy a comenzar a elegir, guys. a veo que no quieren ser voluntarios. Ahí está, Edgar Mauricio Barrera. Okay. Edgar, please ask a question. Okay. What is your favorite food? Mm, okay, I like it, but we are talking about where are you from? So you uh, can you can ask a question about it. Mm, before where do you live? Where do you live? De muchas maneras. Puede preguntarle, uh, do you live in San Francisco, for example? <laughs> San Francisco, Estados Unidos, right? And you can say no. Oh my god, I don't I don't live right there. Right? Okay, who wants to answer this question? Raise your hand. Raise your hand. Jessica Hernandez, okay? Amazing. You are so brave, Jessica. So tell me. Mm -hmm. Eh, I live in a Ayutthaya. I live in Teacher. ¿Ya? Eh, disculpe que interrumpa, pero el ¿Mm? compañero Edwin hace rato quiere participar, pero creo que no puede hacerlo de levantar la mano. Ah, Edwin, sí, permítame. Gracias por, por, por decirme. ¿Dónde está? Edwin? No, no. Es que no he entendido la cosa de levantar la mano. Ah no se preocupe. Pensé, yo pensé que lo estaban haciendo que usted veía quién levantaba la mano. Ah, es, es que yo no a veces perdón. no en chiquito. Ajá, perdón, perdón. Ok, don't worry. Pero te... No, Entonces... pero tengo entendido que aquí está. Ajá. Bueno, mandé un pulgar, no sé ah, sí, no, tiene que ser una Ay, ahí, es, ahí, es. ahí está ahí está, ahí está, está, está. Ah, excelente okay, okay. perdón, perdón, no se preocupe no se preocupe, <laughs> ahí está también Byron nos está diciendo que tiene algunos problemas con el micrófono don't worry, uh, no se preocupe puede verificarlo después de la clase y, y participar en las siguientes clases en dado caso en este momento bueno. está teniendo problemas ok so, uh, perdón, se me fue la persona que me contestó que vivía en Ayutukstepeque Was... I am teacher. Okay Jessica. okay, Jessica. Could you please ask a question to Edwin? Do you live in San Salvador? No, I live in Zaragoza. But Zaragoza, El Salvador. <laughs> <laughs> in Zaragoza, El. Excellent, excellent. You did it so great. Okay, amazing. No, I live in Zaragoza, El Salvador. Okay, excellent. Thank you so much, Edwin. Your turn, Edwin. Ask a question. Okay, um, Tamara is the, my partner. Uh -huh. The last question. Okay, okay Tam Tamara. Tamara, uh, where do you live? Where do you live? Edwin, I live in Santa Tecla. Where in Santa Tecla? Mm -hmm. Sorry, I I didn't get that. Okay, again, Edwin. Uh, where in Santa Tecla? Oh, I live in. Oh, exactly. Las okay, okay. Thanks. Okay, excellent, the applause to you, amazing. That's good, that's good, that's great. And I'm, I'm so glad for that. Me encanta escucharlos participar. Okay, excellent, thank you so much. Okay, Tamara, your turn, ask a question. Okay, Um, can I see again the questions, uh, example questions? Yeah, of course. Eh, creo que no me van a no le van a aparecer, pero se los voy a copiar y pegar. Thank you, teacher. Y no se preocupe. No se preocupe. Que creo que no las ven. ¿Qué, qué ven ahorita? ¿Ven mi presentación o ven mi el PowerPoint? PowerPoint. La pizarra. Paint vemos. Ajá. Ajá. Sí, es... sí, en chiquitito, la pizarra. Ay, no me copia las, no entiendo por qué no me copia los examples. Se lo voy a dejar por aquí. No, no me los copia. Pero están en el, en el chat, en el chat. ¿Los ven? Ahí está. Ok. Uh, ¿A quién tengo que hacerle la pregunta, teacher? Ahorita solo hágame la pregunta y alguien más va a levantar la mano para, para responderla. Okay, uh, that's my question. Are you from Europe? Okay. Are you? Porque no me. me sale porque no puedo. Are you? No. I don't understand what's happening. I está. Are you from Europe? Okay, perdónenme los eh, los fallos técnicos. Um, ¿alguien quisiera responder esta pregunta? Raise your hand. Okay. Quiero ver, me levantó Wilmer. Yes. Okay, Wilmer, tell me. Are you from Europa? No, I am from Central America. In my country is El Salvador. Excellent. I am. Ay, perdón, perdón, perdón. I am from Same. Central America. My country. The country yes. is. El Salvador. Um, the department. The, in the department. Mm -hmm. In the department uh, San Salvador. Okay. In San Salvador. You can say in San Salvador. San Salvador department. Okay. Excellent. Excellent. You did it so great. Amazing. Applause to you too. Okay. Good job. Okay, Wilmer, ayúdeme haciendo una pregunta. Wilmer, are you there? Okay, okay, okay. ¿Es Edgar Mauricio Barrera Ortega from Asia? Edgar Mauricio, le vamos a poner from Africa, ¿verdad? Direct, <laughs> from Asia o África. Yes. Ah, ok, sí. from... Excuse me, compañero. <laughs> ok, this is Asia, repeat Asia. 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 Sí. Yo, eh, bueno, yo les comparto este tip que yo, a mí me ayudó a aprender inglés. Yo anotaba las palabras como se escriben. Así, por ejemplo, Asia. Y entre paréntesis yo le ponía la pronunciación como EI, SHA, por ejemplo. Y luego les ponía el significado, Asia, por ejemplo. Entonces, la manera en que yo lo hago, yo lo hacía cuando estaba aprendiendo inglés, ahorita que estoy aprendiendo, eh, que voy a aprender francés, voy a iniciar mi francés, por cierto, eh, lo hago de esta forma. Ah, Fabiola dice que ella hace lo mismo. Yo les se los recomiendo porque así no se les olvida. ¿Cómo se escribe? Cómo se pronuncia, ni eh, eh, nada. O sea, no se les olvida. ¿okay? Ni, que, ni qué significa, ni cómo se escribe, ni cómo se pronuncia. Yo sí lo hago. Entonces, yo se, les doy ese tip para que ustedes Si tienen anotaciones, que sería lo más indicado. Eh, si tienen anotaciones, que vayan haciéndolas por ahí para que sepan eh, estas cositas, right? Que no se les olvide que ella es Asia. Ella. ¿okay? Anda unos chicotes. Sorry, yo tengo un poquito de miedo a los animalitos. Sorry. Um. Who was the last one? I think it was. Creo que Wilmer fue el último, ¿verdad? ¿Quién quiere responder la pregunta? Raise your hand. Edwin. Edwin, ya. Yeah. Um... Is Edgar Mauricio from Asia? Uh, no, he's he's from uh, Central America. Okay, no, he is from Central America. Excellent, Edwin. Thank you so much. Applause to you. Okay. Yes. <laughs> okay, excellent. Okay. Edwin, you're thorn. Ask a question. Okay, um teacher are you from um, mexico okay no <laughs> i am not from mexico i was born in el salvador and i have lived right here my entire life i grew up um, in el salvador and i don't have plans to move on <laughs> okay. so i am okay. not from mexico but i love mexico yes i love i love <laughs> excellent i love too thank you so much ed queen love to you okay so como a mí me tocó, yo les voy a hacer la pregunta yo voy a hacer la siguiente pregunta um, is is shakira from guatemala Who wants to answer this question? Raise your hand. Mm -hmm. Who wants to? Edgar Mauricio Barrera. Okay, Edgar está bien participativo. Excellent, Edgar. Go. Okay, no, Shakira is from Colombia, but she's living in Spain, I think. Yeah, I think too. <laughs> Okay, amazing. No, she isn't from Guatemala, right? She is from Colombia, Colombia, but she is living in Spain right now. Creo que todavía está viviendo ahí. No sabemos, pero creo que sí. <laughs> okay uh yeah excellent that's a really good answer edgar thank you so much You're thorn, edgar to do our question mm. yes edgar do you have a question okay. do, do you... mm -hmm. uh, is there Anyone live in Lupango? Or how... okay, living. Aquí living. living. Is there anyone living in Lupango? Así sería. Yes, is there anyone living in Lupango? Como, como hay alguien ahí viviendo en Lupango, or is here, for example? como, uh, there es como algo que está como un poco más lejos, right? Digamos que nosotros somos como here, aquí, yeah. estamos aquí, los 14 participantes más su, su su teacher, somos todos aquí. Is here anyone living in Ilopango? Okay. ¿Alguien vive en Ilopango? Raise your hand. Anyone. Anyone? Anyone da? No. no. So, No one lives in Elopang. <laughs> okay, amazing. Um is Hazel from Africa? Is Hazel from Africa? Who wants to answer this question? Raise your hand. Edwin Okay. <laughs> no, <laughs> she's from... <laughs> Okay. No. No, she's from El Salvador. No, she's from El Salvador. Okay, excellent. No. She is from El Salvador. Okay. Amazing, guys. Thank you so much. It was a really good answer in questions time. For una, eh, eh, les digo esa parte de preguntas y respuestas que a mí, a mí personalmente me gustan porque realmente les ayuda a ustedes a, a hacer este tipo de, de preguntas que a veces no sabemos cómo hacer. So um, it was so good. Applause to you. All of you. You are doing great. Fantastic. Okay. Orgullosa yo de ustedes desde ya. Um, I need to know. Do you have any more questions about the topic that we are seeing right now? Alguien más tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver, sobre el, la clase? Is there anything else I can do for you antes de terminar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No? It's okay. It's okay. Everything is good. Everything okay. Ok, perfecto. So, um, antes de terminar, primero que nada felicitarles porque han estado participativos. Hay un par de personitas estuvieron bien participativas, ¿verdad? Right? Eh, Alguien creo que tuvo problemas con el micrófono, está bien. Él solamente eh, revise su computadora para que no le vuelva a pasar y pueda participar en clase. Y eh, no se preocupen, todos lo están haciendo bien. Así que ya saben, comiencen la plataforma. I'm sorry if I am pushing you, but I need to necesito presionarlos para que comiencen la plataforma, y ya saben, si tienen alguna pregunta la siguiente clase, me la hacen saber, y así yo voy programando mis clases según lo que ustedes necesiten, ¿ok? Eh, como les digo, yo a veces saco mi temario de lo que tengo en la plataforma, pero si usted necesita algo en específico, me lo pueden decir y yo con gusto lo explico. ¿Ok? So, if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class, ¿ok? ¿Tengo y si tenemos algún problema en la plataforma acerca del ejercicio la tarea ahí, podemos preguntar en el grupo de WhatsApp sí sí, sí. Okay. of course eh, creo que lo mencioné al principio que si no les respondo yo tal vez les responde a alguien más del, del equipo de inglés corporativo pero si no si tienen alguna pregunta también la pueden hacer en el grupo de WhatsApp of course para eso es. Uh -huh. Ok, gracias perfecto alguien más ¿Alguien más? no so guys I'm going to see you tomorrow in class See you. Have a really good night Thank and a really Disha. good day. Thanks. See you tomorrow. Bye. Good see you tomorrow. tomorrow. Good night. Bye. Bye. See ya guys. Good to see you. Bye. Bye.